gracias por estar con nosotros de nuevo en Lunes de Cinemateca. Hoy tenemos, Rocío, por esos caminos de Costa Rica que hemos recorrido en distintas oportunidades en toda esta labor audiovisual, un buen día nos encontramos con Cory. Ajá. Y lo tenemos hoy acá en Lunes de Cinemateca. Cory es un personaje pues que ya ustedes, si no lo conocen, lo conocerán en el transcurso de Lunes de Cinemateca. Así es, Roberto. Yo creo que una de las cosas más bonitas de este trabajo y del programa es cuando tenemos un nuevo amigo, cuando conocemos a alguien más. Y también creo que la oportunidad de a veces conocer a personajes que no son necesariamente por su oficio más que los protagonistas de la vida y que perfectamente podrían ser protagonistas de un documental. ¿Cierto? Por su labor, por su particularidad, por tantas cosas. Y creo que Cory es precisamente el ejemplo hoy de ese tipo de personajes. Y qué puedo decir, sino que estamos muy agradecidos que esté aquí con nosotros hoy, que nos venga a contar de su vida, de su historia, de su trabajo, de su labor, y que nos traiga un pedacito de esa comunidad tan maravillosa como es Monteverde. Bienvenido, Cory. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Un gusto para mí y para el pueblo de Monteverde. Sé que están orgullosos de mi trabajo y yo muy orgulloso de un pueblo culto y un pueblo que creyó en mí, ¿verdad? Que producir audiovisuales, producir cine o llámese producir, es muy difícil, ¿verdad? Para Costa Rica mismo, para cualquier persona, ¿verdad? Decía un día un cineasta que había que estar loco para producir, porque no deja dinero, pero eso se trae en la sangre, en las venas. Entonces yo nací, desde que nací, dice la partera que me atendió el parto, doña Ingracia Arguedas, que yo desde chiquitillo a los 4 años estaba en los cafetales, trepado, narrando. Entonces eso es, se trae de filmar y sobre todo de filmar la cultura, ¿verdad? Porque no grabo noticias, no. Creo que hay mucha gente y hay muchas cosas que ya otros lo harán, pero a mí me interesó filmar y hacer historia de Monteverde. Sí, porque Cory es el dueño, el alma de Coryvisión. Y Coryvisión es la empresita. La empresa de Cory, que se dedica a recorrer con su cámara por toda la región de Monteverde y a retratar estampas. Así es. de esta tierra de Monteverde. Yo creo que así fue como precisamente nacieron los pioneros del audiovisual costarricense, o sea, con esa necesidad de retratar lo que sucede en las comunidades, de por medio de la cámara, de acceder primero a un equipo, ¿verdad? Y después utilizar ese equipo para acceder a lo que está pasando en el barrio, para dar a conocer los personajes de la comunidad, porque tal vez los grandes medios de comunicación no siempre tienen esas oportunidades para las comunidades. Entonces, tal vez, Cory, cuéntenos, ya nos dijo, estaba en los cafetales a los 4 años narrando. Pero eso dice mi abuela, ¿verdad? ¿Qué pasó, después? ¿Cuándo fue el momento en que usted dijo, me voy a conseguir una cámara y voy a empezar a grabar lo que pasa en la comunidad? Bueno, primero, no fue a los 4 años. Después de los 4 años, primera imagen que tengo grabada en mi mente fue a los 7 años en Heredia, que pasé con mi mamá, que Dios goce, que estaba el cine Jara, en ese momento era la época de apogeo de Vicente Fernández, y me acuerdo que vi una imagen de Vicente Fernández en el cine, y yo me pensé que esa imagen se iba a mover, sí. Y por ahí yo me metí a ese cine Jara a ver esta película, y después pues ahí me andaban buscando, mi mamá muy preocupada porque era mi primera visita a Heredia, sí. y ver esa imagen en movimiento me llamó muchísimo la atención. Y anteriormente a eso, en el Mundial del México 70, mi papá tenía un radio, estábamos escuchando Columbia, cuando eso, don José Luis, el Rápido Ortiz y don Javier le hacían la mancuerna, una de las más famosas, ¿verdad? Claro. Sí, y yo agarré deportiva. Ese radio, también esas dos secuelas, agarré el radio porque yo decía que en ese radio, ¿de dónde venía ese sonido? Y yo quería, y como al quitar la pila, no se acabó. Yo digo, entonces entre la pila están los locutores. Ajá. Y los desbaraté con un martillo y también me llevé... Eso pensaba el niño. El niño que llevo dentro. Pues, yo considero que sigue siendo un niño. Ahora, ¿pero cómo empezó entonces ya propiamente, ya cuando tuviste la oportunidad de adquirir la primera cámara? Bueno, para obtener mi primera, yo quería siempre grabar, pero lo que no tenía cámara de video. La pregunta es cómo obtuve mi primera cámara. Uh-huh. Luego de muchos años recogiendo, me acuerdo, basura, que era coordinador de un proyecto,
yo me dije que me iba a comprar una cámara y me dicen, vamos a Golfito, y me compré una cámara. Y en eso me llega un amigo desde Monteverde. Una cámara de video. De video, sí, eso fue, pero ya, bueno, ya digamos, ahí nos estamos saltando varias etapas. Claro. ¿Verdad? Yo trabajé en periódicos estudiantiles, narraba partidos, bajaba el radio, de luego a los televisores, y yo me sabía las alineaciones de los equipos, vivía narrando, las comunidades me llamaban para que narrara, ¿verdad? Porque tengo el don, ¿verdad? Todo lo que tengo es de Dios, ¿verdad? Uh-huh. No, es de Dios, ¿verdad? Todo se lo debo a Él. Entonces, a través de recolectar basura, de trabajar en la Asociación de Desarrollo, logro ir a Golfito, comprar mi primera cámara, y en eso aparece un amigo, Juan Cruz, personaje, un artistazo de allá, y me dice, usted no haría un sueño, en realidad, y eso es lo que yo vine a hacer sueños. Uh-huh. Y ¿qué será la cosa? Y hagamos una película, ¿y cómo se llama? La saca. Y le digo, ¿y quién? Y dice, yo saco guaro contrabando, pero hay que hacerlo como que la policía no nos vea. Claro. Y así fue como yo me pensé, bueno, entonces usted saca, hace el guaro. Entonces me hice una reunión y busqué a todos los artistas, a los personajes, que hoy día están muertos prácticamente un 70%, eso fue en 1997, y les digo, usted no me trabajaría policía en una película. Y luego empecé a grabar un poquito por acá, y otro día cuando ellos tenían tiempo, porque ellos tenían sus trabajos, hagamos unas tomas hoy, le digo, en el cafetal, o vamos a ir a grabar la saca. Y ahí en todos los, grabé a todo el pueblo, ¿verdad? Yo ya fui pensando de que era interesante tener la historia del pueblo de Monteverde, y logré hacer esa película, la saca, y con ayuda de una persona también, porque valía plata, creo que el que me financió fue un señor, Enrique Cruz, que él, yo creo que él gastó como 2 millones, porque había que viajar, había que pagarle a una señora que viajaba, venía a caballo, sí. Ella había que pagarle. Bueno, muy bien, vamos a hacer una cosa, vamos a compartir con los televidentes de Lunes de Cinemateca las imágenes de Cori, o más bien las imágenes de Cori Visión en Monteverde. Vamos a ver estas primeras imágenes. Y continuamos con Cori hoy en Lunes de Cinemateca. ¿Usted es el encargado administrador de este museo? El encargado del museo. ¿Usted sabe algo de la historia de las minas? ¿En qué año empezaron a explotarlos? Sí, las minas fueron descubiertas en 1884 por un sanramonense. Pero luego ese se la vendió a tres hermanos, que por ahí hay una mina que se llama Tres Hermanos. Después esa mina pasó a unos ingleses. Y después pasó a Minor Cooper King, que fue el que hizo la mesa gallega aquí con toda la minería. Porque él descubrió que había muchos yacimientos de auríferos, entonces él trajo ingenieros, y después, como él se casó con una tica y era un hombre muy visionario, ese hombre fue el que vino a Costa Rica, él fue el primero que exportó los primeros racimos de banano y cacao. Y todo eso. ¿El ferrocarril también? El ferrocarril, él vino a terminarlo, lo comenzaron unos familiares de él. Thank you.
Guasimal en ese tiempo? ¿En qué trabajaban? ¿Era progreso Guasimal? Progreso, sí. Era un progreso tan bueno que en todas las casas había guaro contrabando y había mancos que se apiaban los brazos así. ¿Habían minas? Sí, sí había las minas. ¿La gente se dedicaba a las minas, Guasimal, las juntas? Bueno, a las juntas no le hablo nada de eso porque yo nunca he vivido a aquel lado. Pero aquí este lado sí conocí. Hasta un panteón tenían allí el ladito fuera de la mina, para no jalar la gente tan largo. Sí. Y de aquí de Santa Elena, porque bueno, es que ahora llaman Cañitas, pero en ese tiempo se llamaba Santa Elena, desde donde se terminan los Llanos hasta la Cruz, todo esto era Santa Elena, sí. Como no habían vecinos. ¿Y no había Monteverde tampoco? No, hombre, Monteverde, esto hace poco. ¿Santa Elena, Cerro Plano, era el mismo Monteverde hoy? Todo eso era Monteverde. Es decir, en aquel tiempo no se llamaba Monteverde, se llamaba Cerro Plano, toda aquella parte. Sí. Y de ahí para acá, Santa Elena. Sí, don Benjamín, decía usted en historia antes, en historia, que Cerro Plano lo descubrieron 4 personas. Ah, sí, claro que sí. ¿Quiénes son esos? Esos son José Morera, José Méndez y Mauricio Mora y Yabel Méndez. Esos 4 hombres vinieron a pasar una mala noche. Ellos entraron haciendo picar. Don Benjamín González es un pionero en la zona de Monteverde, de los primeros pobladores, además que tiene una singular particularidad, que es una persona de más de 80 años, que es alegre y que divierte a la gente todavía, además que canta, va a las misas, a oficiar rosarios. Don Benjamín González, oriundo de Santa Elena, Monteverde, de los pioneros aquí tocando bandolina, uno de los instrumentos que ya cuesta encontrar en el país. Muy poco, una iglesia de madera, una casa de un señor que se llamaba Burro, una pulpería
que vendía confites de 2x5. ¿Regalados? Y otra pulpería. Y ahí, ah, bueno, la casa de los Núñez estaba ahí también. De Chechi, de la mamá de Chechi. De Chechi, exactamente, sí. Esa era todo. Casita de tablillas, sí. Y Isolina, ¿qué? Isolina Sánchez. Sánchez, sí, vivía también con la mamá ahí. Eso era todo. No había ni camino bueno. Más bien Zacate en medio. Continuamos el lunes de Cinemateca. Yo vi unas primeras imágenes de lo que, del trabajo que hace Cori con su empresa Corivisión allá en la comunidad de Monteverde, a quienes por supuesto saludamos y que están viendo el programa, porque ¿cómo no? Ya habíamos tenido la oportunidad precisamente con Teresa Mular de ver su documental La Musa en la Montaña, sobre el trabajo de aquellas mujeres maravillosas de Monteverde también y todo lo que están haciendo. Pero ahora que nos estabas contando, Cori, cómo iniciaba esa primera película de La Saca, pensaba yo, bueno, y la gente se apuntaba a grabar eso, porque en una comunidad, si bien es cierto, Monteverde siempre ha tenido muchos turistas que van y sacan fotos y los graban y demás, no es lo mismo que usted llegue y le diga al vecino que actúe, a sus familiares que participe en una película. ¿Cómo reaccionaban ellos ante esas primeros intentos de hacer una película ya? Un pueblo totalmente abierto, un pueblo, más bien había que seleccionar a la gente porque... Un pueblo de artistas, me parece a mí. Monteverde es una cuna de artistas, usted lo acaba de decir. Sí, sí, en Monteverde, en cada rincón, yo veo artistas, se ve artista. Primero, la panorámica, lo que cuesta muchas veces hacer la montaña, el bosque, ahí está nada más para grabar. Sí, está puesto para grabar. Sí, ahí está puesto, grabar, nada más que grabar. Entonces, ahí tenía la facilidad que tenía ese y medio. Luego, como le digo, la gente estaba deseando todo. Yo más bien a mucha gente le digo, usted no es buen actor, no participa. Y más bien, y toda la gente, mucha gente me decía, yo quiero, mi sueño también es salir en una película. Yo nunca me he visto y nunca me voy a ver en tele. Así es. Y para lograr eso, entonces, todo el pueblo me apoyó. Como le digo, es un pueblo como Monteverde. En Monteverde se puede trabajar en cine. Uh-huh. Porque la gente es tan amor, ese amor hacia la cultura, es un pueblo que con mucha cultura y es un pueblo como cosmopolita, donde no solo, digamos, vamos a hablar de que me apoyó esas personas ticas, sino que cuando yo produzco esa película, yo no creí que iba a tener tanto impacto, porque yo hice como 100 cosas. Precisamente hablando de impacto, cuando produjiste la primera película, la hiciste, y luego, ¿a quién se la mostraste? ¿Cómo la mostraste? ¿Hubo como una especie, digamos, de estreno, en Monteverde? Claro, no. Hicimos ¿Cómo fue? Contarnos alguna anécdota. La anécdota de eso. Bueno, ya la película yo la terminé. Por cierto, faltaba una hora para el estreno que se había anunciado gracias a Canal 7, tengo que decirlo. Fue el medio, La Nación. Sí. Y yo siempre sigo a los buenos, me considero bueno y busqué a los mejores siempre. Como le decía, Javier Rojas, sí, los Rayados, como dicen. Yo me fui para La Nación. Y me abrieron la posibilidad y me la publicaron. E imagínese usted que una película... Publicaron el anuncio de la película. Monteverde estrenará su propia... Monteverde tiene su propia película, La Saca, con actores realmente. Sí. Y en ese momento una persona que me ayudó mucho, que era de aquí, de la UCR, y yo vine aquí, que es, yo creo que todo periodista tiene que haberlo conocido, que es Peña. Peñita, el famoso Peña. Sí. Él me ayudó con los créditos. Le dije, póngame la saca. Carlos Peña del CEPROAF, de la Escuela de Comunicación Colectiva. Él me ayudó. Y entonces, esa película, Doña Ruth Chávez, que es otro ángel de Canal 7, ella me llevó y le dice a la realizadora en espectáculos, pase eso,
Y eso, para el que no sabe, para que en un canal como Canal 7 saquen una imagen de un pueblo, de una película, un espectáculo, porque generalmente los espectáculos los dan de los artistas de Hollywood, de todo eso, claro. Eso tiene un impacto muy grande. Y llegaron 500 personas, no pudimos permitir más. Teníamos que tener la policía, la Cruz Roja. ¿Dónde? ¿En el Salón Comunal? En un salón que había, sí. Cerro Plano. Yo creo que fue el acontecimiento más grande que hubo ahí. ¿Cómo reaccionó la gente cuando vio la película? Ya lloraban porque encontrarse con gente que ya estaba muerta. Una señora se paró y se fue a la par de la pantalla a llorar de ver que ahí estaba su mamá. Uh-huh. Y después los actores, los hijos, y ver a papá, ahí está mi papá. Y luego tuvimos que programar la película para otro día siguiente porque no podíamos meter más. Sí, has hecho una labor, además de no solo de registro o de captar la actualidad, sino de recopilación, porque hemos visto fotografías de los años 60, de los pioneros, cuáqueros, así es. De los pioneros de Monteverde. Todas esas fotografías y esas imágenes que hemos visto en tu trabajo, Cory, ¿cómo se fueron? ¿Las fuiste recopilando? Como te decía, ya uno, Dios le da un don a uno. La gente te las daba. Yo siempre me preocupé porque yo estaba escribiendo un libro también y estaba haciendo, aparte de La Saca, yo siempre iba por otra película que es esta, que se llama Así es mi pueblo, o que se va a llamar Mi tierra, que es la que pienso presentar, porque la que yo quiero como ya tenerla para vender al turismo en general. Yo siempre me preocupé por reunirme con los grandes. Este señor precisamente que están viendo ustedes ahí, don Marvin Rockwell, llegó, digamos, pioneros de los cuáqueros, ¿verdad? Pero los pioneros, bueno, él, el primer cineasta que llegó a Monteverde, comparte conmigo las imágenes de cuando él llega, de la parte de los cuáqueros, me da fotos. Después había un señor Wilfried Mengel, alemán, fotógrafo de la Segunda Guerra Mundial, que es amigo mío, me da fotografías. Y luego también los pioneros que llegaron entre 1900 a 1930, llegan los pioneros a Monteverde, pioneros ticos. Costarricense, ¿verdad? Que eso va a ser impactante cuando ese libro y cuando esa película ya salga, porque a nivel de mundial casi la gente dice Monteverde fue descubierto, y los medios de comunicación manejan esa versión. Uh-huh. Monteverde fue descubierto por los cuáqueros en 1951. No, ellos vinieron a darle un apogeo grandísimo y fue algo extraordinario. Pero ya había un pueblo. Pero los pioneros de Monteverde, bueno, primero hubieron presencia indígena, ¿verdad? Que fue sí, claro. Pero en 1888, cuando el apogeo minero de Minor Key, que fue el que construyó los ferrocarriles atlánticos, desde ahí, y lo digo porque eso está escribiendo, dice en el libro. Entonces, desde 1900 a 1930 hay personas, o sea, 50 años antes de que lleguen los cuáqueros, hay pioneros y hay un montón de historia, que esa es la que no sabe todavía nadie. Entonces, eso va a ser muy impactante cuando saquemos el libro y sí, cuando saquemos claro. Cuando esta película, porque esta película no salió. Para hacer tus películas, Cory, o tus registros o tus tomas, ¿haces como una investigación o un guión o vas espontáneamente por los caminos y por los lugares? ¿Cómo te planteaste? ¿Escribís primero la película? La pregunta me la hizo mi hijo un día. A mí me dice, papito, ¿cómo hizo usted para hacer La Saca? Y le digo, mi amor, la mente mía va dando cada pauta. O sea, no hay guiones. Se le decía a los artistas, vamos a criticar, pues siempre que hay que hacer también una película con alguna, La Saca, por ejemplo. Sí, con alguna línea, ¿no? Sí, con algún lineamiento. Entonces yo le decía, ustedes dos se van a reunir y van a hablar de que la policía es muy mala y que se pueden sacar guaro. Y ellos libremente, yo nada más estaba grabando y me quedaba viendo a los dos personajes hablando y digo yo, increíble. Pura improvisación. Improvisación, y después a mí me llamó la atención porque. Con una línea, más o menos. Sí, en la mente mía, digamos, siempre que hago un documental, ya yo antes de hacerlo, yo sé a lo que voy. Por eso yo una película la puedo hacer y a las dos horas ya venderla. Sí. ¿Verdad? Porque está en la mente. Y por eso conmigo nadie va al cine. Porque yo fui con mis primos, me llevaron un día al cine. A mí me gusta mucho ir al cine. Sí. A ver, las películas ahora no me gustan mucho, pero cuando la época de aquellas películas doradas como María, una película muy famosa de Jorge Isaac, ¿verdad? Ben-Hur, por ejemplo. Esas películas, pero yo le decía a los que estaban viendo conmigo, le digo, esa toma es de, es, o esta toma la hicieron de tal lado, o este ángulo. Y luego, cuando salió la película esta, la Nación hizo un reportaje, ¿verdad? Que ahí está en la página Coalición Monteverde, y la periodista me preguntó que cómo hice para hacer La Saca también, que si yo hice una toma cerrada, una toma abierta, me habló de otros planos, y yo no entendí nada de lo que ella me habló.
Yo le digo, es que la mente mía me va diciendo que tengo que hacer una toma cerrada, luego abrirla. Ella me hablaba de plano americano y yo le decía, eso, es que esa toma es media. Hoy tengo que acercar más acercamiento cerrado. Pero eso es un don. O sea, no, yo digo que eso se lo debo a Dios, ¿verdad? De que me dio ese don y que con esto yo puedo comunicar la cultura de Cori, ¿verdad? Por eso Cori, claro. Cori, Costa Rica. Yo amo a Costa Rica, defiendo mi país, a pesar de que Monteverde ya ha habido tanta transculturación, pero lo más lindo es ver a muchos turistas de muchos países aplaudir el trabajo de un campesino. Claro. O sea, nosotros tenemos que creer más en el cine tico. El cine tico, que es el cine que se hace en todos lados. Sí, porque además, porque Cori, nosotros aquí en el programa hemos tenido tantos realizadores y realizadoras costarricenses, gente que se ha formado después de muchos años para hacer sus películas, pero también hemos recibido gente que se ha hecho con el hacer del día a día. Comunicadores somos todos, en general, cada vez que estamos transmitiendo un mensaje. ¿Cómo se hace Cori, la persona que va a producir a futuro productos audiovisuales? ¿Quién te enseñó a utilizar la cámara? ¿Cómo plantar la cámara y hacer los planos? ¿Cómo aprendiste el oficio? No, es que yo desde muy niño, como le digo, yo... ¿Pero alguien te tuvo que haber enseñado a usar la cámara o aprendiste viendo el manual? ¿Cómo se hizo? No, yo siempre andaba con una grabadora de radio, por ejemplo. Uh-huh. Y en 1990, el primer audiovisual que yo hago, mío, 1990, una señora, Vera Belmar, yo la vi con una cámara así y yo llegué, me la acerqué y le dije que si me podía dar la cámara y me la prestó. Entonces yo la agarré y ese es el primer documental que grabé. Y entonces de una vez yo agarré la cámara sin haber tenido mi cámara, no tenía cámara, yo la agarré, la prendí y entonces yo sabía que tenía que, la mente mía me dice, Santa Elena, tengo que hacer una toma del pueblo, porque yo siempre he visto películas, he visto muchas películas, bueno, buenas películas, entonces yo sabía cómo se hace una película, por eso te digo que la gente conmigo no le gusta ver cine, porque yo sé cómo va a terminar ya la película. Sí. Entonces la mente mía me dice, tengo que hacer esta toma, tengo que grabarlo digamos si está un tambor, era un 15 de septiembre. Entonces, yo no aprendí, o sea, todo es algo que me lo dio Dios. O sea, no fue que yo estudié nada. Yo muy quería bien. Estudiar, yo vine a estudiar a la Universidad de Periodismo, claro. Pero yo tuve una depresión porque yo me estaban hablando de filosofía y yo quería y Sócrates, y yo me iba cuando ese canal, este canal 15 creo que era, esto creo que lo estaba en otro estudio, yo me iba a ver estas cámaras precisamente. Yo estaba en UCR, yo estudié. Vamos a ver más imágenes de Cori, de Corivisión, y continuamos con este relato de nuestro invitado de hoy, Cori, que se llama Ulises Gerardo, pero que él quiere llamarse siempre Cori. Vamos a imágenes y volvemos a Lunes de Cinemateca. Thank you.
Continuamos el lunes de Cinemateca. Hoy tenemos la visita de Cori, de su empresa Corivisión, allá de Monteverde. Y estamos hablando precisamente de esto tan bonito que es hacer audiovisuales en una comunidad y generar trabajo, además. Pero me estaba pensando ahora, Cori, que para producir lo que usted produce, o sea, para generar estas grabaciones que hace en la comunidad, hay que conocer muy a fondo Monteverde. Y se ven los videos que toda la gente pasa, Cori, y lo saludan, sí, y demás. Sí. O sea, hay que conocer a la comunidad. Es una misión suya andar haciendo amigos, andar conociendo gente para grabarlos. Siempre anda con la cámara encendida, ¿cómo es? No, es que digamos todo el pueblo uno lo conoce. Uh-huh. Y uno ama, es como dijera, el pueblo lo quiere a uno porque saben que uno, a mí me han dicho, usted es el embajador cultural de Monteverde, porque ellos saben que yo pudiendo ganar dinero en cosas que han pasado en Monteverde negativas, yo no me voy a prestar para vender nada negativo. ¿Me entiendes? Yo solo grabo, mi lema que está es, filmamos cultura para el mundo. Uh-huh. Filmamos cultura, Costa Rica, Cori, Costa Rica o Monteverde le puede dar imágenes a no hablemos solo de Monteverde, porque yo a los lugares que voy pasa lo mismo. Yo llego a San Ramón, al desfile de Güeyes, voy a San Carlos o a algún lugar, y la gente después me llama y me dice, Cori, quiero el video de la Vuelta al Lago Arenal, quiero el video. Y entonces es la gente misma, la gente quiere eso. ¿Y cómo has ido, digamos, evolucionando de la parte técnica? Primero tenías, me imagino, que los videocassettes. Sí, VH. Los VHs, correcto. Y ahora trabajas que con la tecnología ya, la cámara digital, o cómo... ¿Cómo ha sido, digamos, renovando el equipo? Ah, bueno, sí. Bueno, las cámaras, dos cámaras, las primeras cámaras, una me se había, alguien, bueno, alguien me la, se había, me habían robado una cámara, ¿verdad? Me habían robado una cámara y después en una cabalgata un señor me había lesionado y tuve un problemita ahí, ¿verdad? Y se me quebró una cámara. Pero ahí está el pueblo, ahí están las empresas, ahí está uh-huh. Valle Monteverde, ahí está la Reserva Santa Elena, está la gente. Y nada más llegan, por ejemplo, el Valle Monteverde, a mí se me roban una cámara. Y de una vez está la gente, Valle Monteverde, por ejemplo, aquí está, ¿cuál cámara quiere? Uh-huh. ¿Cómo uno no se va a...? Se la repusieron. De una vez está ahí, ¿cuál cámara quiere? Y HD, le dije yo, un HD, alta definición. Sí, sí. Es un pueblo entero, del niño pequeñito, que me llama y me dice, Cori, me gustó tu película, un chiquito. Y lo que se llama, Cori, lo que decimos popularmente Operación Frijoles, ¿de qué vive Cori propiamente? De las películas. No, porque esto, como le digo, si fuera esto, seguro no viviría, porque uh-huh. primeramente las películas, un porcentaje de lo que se hace, esto se trabaja para ayudar. En este caso estoy trabajando con dos niños especiales, dos niños que tienen problemas. Cada año me enfoco con algún proyecto, pero yo trabajo en una empresa esta que le digo Valle Monteverde, yo soy mensajero, me dice la jefa, Ana Victoria Valverde, me dice yo soy mensajero, hago depósitos, recojo la basura, limpio el baño, el trabajo que me hago, ese es mi trabajo de lunes a viernes de 8 a 6. Ah, pero claro. Los fines de semana generalmente la agenda la tengo ocupada. Ya toma la cámara. Así es. Tengo ocupada la agenda llena. Sí. Y más bien me llama. Sí, en vez de ponerse, perdón, como alguien que juega fútbol, que el fin de semana se pone los tacos, ajá. Cori se pone la cámara. Así es. Sí, lo que o sea que no para. Bueno, exacto. A mí me gusta, yo también juego, ahí tengo mi equipo de fútbol, ¿verdad? Me gusta mucho el deporte. Sí, como pero, no. Pero la cámara no es trabajo. Eso a mí me dicen algunos, ¿cómo hace usted para estar, digamos, 12 horas en un evento, uh-huh. una cabalgata, por ejemplo, que yo me voy a las 7 de la mañana y le entro una vez a lo que llegué a grabarlo, como le digo, ya veo un caballo bueno, veo una toma y una señora haciendo tortillas y una vez voy pensando en la música que le voy a meter o llevo el teléfono y voy metiendo esas imágenes y de una vez ya busco en la tarde, por ahí de las 6 de la tarde, de 8 a 6 estoy en un pueblo y a las 6 de la tarde saco la película. No estoy pensando en que a esa película le voy a hacer 200 mil pesos. Todo el proceso lo hace Cori. Realmente, o sea, grabar, editar. Es que va editado. Ahí no hay. Ah, no hay. Ya, editar. El video, digamos, desde el momento. Pero que usted no usa una cortes. Computadora para editar y no, después, bueno, no. Digamos, para esta película, para la película esta, así en mi pueblo, le tengo que reconocer los méritos a mi hijo Christopher. Ajá. Que gracias a Dios, mi hijo, para la película esta, sí, porque por ejemplo, usted está viendo, por ejemplo, que en esta película salen letras. Mi hijo, claro. Pro Artes, tengo que agradecerle mucho al Centro de Cine,
aparte de la gente de Monteverde, ¿verdad? Que todo está entregada a mi causa, ¿verdad? Y que me tienen a mí como, bueno, que todo me lo hacen como regalado, me ayudan. Apareció también Otros Ángeles, el centro de cine, me ayudó montones. Yo la mandé a participar y cuando me dicen, me llaman, que yo había clasificado entre que esa película... En la muestra de cine. En la muestra de cine. De ese en año. La antigua sí, muestra claro. de cine. Sí, que esa película clasificó, cine, claro. Que era un jurado internacional y yo me regalaron un pergamino. Yo ni esperaba eso, yo lo hacía porque yo quería que Monteverde se presentara a nivel nacional. Claro. Y luego, yo por ejemplo, que voy a ese lugar y grabo esa película, esa cabalgata, yo puedo pasar todo el día grabando y a mí no me da hambre ni nada, yo solo quiero grabar. Y luego, eso sí, cuando ya termino, ya ahí sí puedo irme a comer o lo que sea, pero ya hasta que termine, yo llego a la casa y nada más conecto los cables al quemador de DVD y yo puedo estar comiendo y la película la hago en la misma noche. ¿Y la música? ¿Cómo se pone la música? Generalmente la música la llevo hasta en el teléfono. Ay, por ejemplo, bien. viene ahorita en un evento que se llama Monteverde Brilla. Sí. Y yo busco una canción y yo digo, esta canción es la que va. Entonces yo estoy hablando, o yo narro un partido de fútbol y le meto el ojo del tigre, por ejemplo. Uh-huh. Estoy narrando el partido, yo hago los comentarios, cambio de voz, estoy grabando, estoy narrando el partido y de una vez le estoy metiendo música y con comerciales. Y tengo los patrocinadores, tengo muchos patrocinadores, más bien yo no meto patrocinadores más porque no quiero. O sea, la gente quiere porque saben que es un medio de comunicación, Corivisión Monteverde. Sí. ¿Dónde vamos a ir? Corivisión está en YouTube. Ese es su canal para transmitir cosas. No, es como una página, más bien es en Facebook, una página. Es una página de Facebook. Una página que maneja mi hijo. Pero los videos se suben a YouTube para que estén ahí. Algunos, mi hijo sube un poquito. Ajá. Porque no hay que dar todo, porque la idea la idea es venderlos, ¿verdad? Sí. Pero generalmente, le voy a ser sincero, también se obtiene ganancias. Yo, por ejemplo, hago una película, un documental cualquiera, y hay un muchacho que sí, yo le llevo y le digo que me los queme. Y él me dice, Cori, es increíble, que usted ese video de, no sé, por ejemplo, un 15 de septiembre, ¿cómo va a vender usted 500 películas? Pero es que ya son 500 socios. Uh-huh. Eso nada más se les entrega, nada más llega uno y entrega. Yeah, y yo la vendo en 1,000 y hay gente que le da 10,000 a uno. Muy bien. Estamos con Cori hoy en Lunes de Cinemateca, Cori, que es Corivisión. Vamos a nuestra sección Cinético y regresamos con Cori en Lunes de Cinemateca. El conocido músico nacional Iván Rodríguez fue uno de los músicos que resultó beneficiado con lo que se llamó la Revolución Musical en Costa Rica a inicios de los años 70, iniciativa que llevó adelante el entonces viceministro de Cultura Guido Sáenz, con el apoyo de José Figueres Ferrer y de Daniel Oduber Quirós, presidente de la República entre 1970 y 1978. Continuamos el Lunes de Cinemateca, hoy hemos estado conociendo a Cori y su trabajo con Corivisión, su empresa allá en la comunidad de Monteverde. Cori, hemos estado hablando pues de cómo trabaja y demás, cómo se ven los productos por medio de Facebook y de YouTube, pero ¿cuáles son las actividades que más se graban, digamos? Porque no todas las semanas hay cabalgatas, no todas las semanas hay corridas, hay carreras o corridas, digamos, en la comunidad, por ejemplo, las carreras de mountain bike, que vi que usted ha grabado varias y que le gusta mucho el tema también. Sí. Entonces, ¿todas las semanas hay una actividad para grabar o habrán fines de semana en que no hay tantas actividades? ¿Cómo se organiza la agenda del trabajo? Monteverde es un pueblo que siempre hay actividades. Uh-huh. Hay muchas actividades por ser un pueblo
como te digo, muy cosmopolita, en donde hay muchas culturas, ahí hay, digamos, de lo que hablábamos, los estadounidenses, alemanes, franceses, de todas las nacionalidades. Entonces, el pueblo tiene, hay una organización muy linda en Monteverde, de Instituto Monteverde, Asociación Conservacionista, Reserva. Entonces, hay muchos eventos culturales. Yo más bien a veces no voy a esos eventos, porque yo me dedico a, siempre estoy planeando otras películas. Y por ejemplo, ahorita estoy escribiendo un libro, entonces estoy entre escribiendo de aquellas grabaciones que yo empecé hace 30 años, de la gente que ya murió, estoy traspasando todo eso, escribiéndolo, para luego que se va a hacer el libro. Y luego estoy haciendo otro documental ahorita que se llama Imágenes de Monteverde, que me le inspiró un amigo ahí en Monteverde, un campesino, un muchacho llamado Diego Solís. El muchacho me dijo, haga una película ustedes de las 4 de la mañana donde se vea el volcán. Y por ahí va la cosa, un amigo me inspiró a hacer, estoy haciendo otra. Y aprovechando, Cori, esa facultad, esa posibilidad, ese tener una cámara en mano que siempre es un instrumento útil y que puede provocar progreso, ¿no has pensado en la posibilidad de hacer una película o un corto o un documental sobre algo tan necesitado, en algo que se necesita tanto en Monteverde, como la carretera, por ejemplo, digamos la historia de la carretera y qué va a pasar finalmente? Sí, bueno, es que eso trae cola, eso de la carretera trae cola, porque sí, no, ya en 1997 por ahí ofrecieron una carretera en Monteverde, un político fue y ofreció la carretera, ¿verdad? Y luego no se hizo, luego el pueblo se organizó y ya dijo, ya no podemos más de esto. Y luego llamaron un canal de televisión, usted sabe que hay canales que tienen, el canal es un medio poderoso, ¿verdad? Uh-huh. Donde muchos tiemblan, ¿verdad? Ante un medio de comunicación, donde políticos, mucha gente, o hacen caso, ¿verdad? Y Monteverde tuvo un gran apoyo a través de eso que usted me dice de la carretera. Yo estaba documentando todas las palabras de lo que estaban hablando esa gente, y luego en un programa 7 días, se puede decir el nombre, creo, ¿verdad? Sí, no hay problema. Sí, claro. Sí. No. Gracias. Yo diría que una persona que importantísima para que porque se está haciendo la carretera, ¿verdad? Ya en estos momentos. Pero una persona importantísima que ayudó y que logró hacer algo, que era que fueran a Monteverde y sacaran una transmisión en vivo, fue doña Pilar Cineros, que mi respeto, para mí una de las mejores periodistas en Costa Rica, ¿verdad? Y que doña Pilar, digamos, a las 9 de la mañana parara la transmisión de Canal 7 para sacar en vivo al grupito de Monteverde que fuimos a parar a la carretera interamericana a hacer un bloqueo, eso hizo que el canal se metiera hasta lo profundo de todo lo que es el CONAVI y todas esas personas y les exigieran, claro, ustedes me prometieron la carretera. Y, claro, y pero, entonces, pero volviendo a la parte audiovisual propiamente, ahora que mencionas a colegas, digamos, de la comunicación televisiva en este caso, también ha habido otras personas que han hecho algo similar en Monteverde, de registro, o solo Corivisión es el que hace esta labor. Bueno, del medio de comunicación, digamos. Sí, no, los medios de comunicación, sí. Claro que sí, cubren muchas actividades y cosas, pero me refiero a esta constancia de estar... Alguien de la comunidad, digamos. Exactamente, en este caso, algún otro colega de la comunidad. Usted dice, digamos, pero en filmar, o hay también otro muchacho que también se ha dedicado a hacer fotos de la carretera. ¿Estamos hablando de la carretera? No, de en general de Monteverde. Bueno, yo diría que estos colegas, don Wilford Menger, fotógrafo que vino de Alemania. Ah, claro, sí. Don Wilford Menger, mi respeto, ¿verdad? Porque gracias a él que vino de fotógrafo profesional que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, él, hay que agradecerle los méritos de que él vino y patentizó la fotografía y que luego me da las fotografías. Y luego don Marvin Rockwell, primer cineasta, diría yo, a veces una vez dijeron que yo era el primer cineasta, y no, don Marvin Rockwell, que trae su cámara a Estados Unidos en los años 52 y se logra, hay una película al principio de esta, imágenes de los carros entrando a Monteverde en 1952, yo nací en el 64. O sea, no me puedo echar todos los méritos yo. Claro. Esos son, estamos hablando ya de tres nacionalidades unidos. Sí. Don Marvin, el estadounidense, el otro señor alemán, y yo. Y precisamente quizás también sí, esas personas
el sentarse uno a tomar café con ellos o irse uno a hablar con esas personas a una montaña y que le diga a uno, don, este señor alemán, muy profesional, que él hacía fotografía, claro. Uno se va enamorando de esas personas, claro. y son las personas que uno va aprendiendo de ellos. Claro, claro. ¿Cuál es el futuro inmediato de Corivisión, Cori? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es que, bueno, yo, mi lema es vivir hoy como si fuera el último día. Yo no pienso mucho en el mañana, sino que vivo cada día como si fuera el último. Y ahorita, digamos, hay bastante trabajo de proyectos, digamos, del libro. ¿El libro? El libro 2, porque son dos. Tengo que hacer este y mi tierra. Y el otro que ya la gente lo quiere comprar y no lo he hecho, que se llama El Loco Perfecto, que es la historia mía. Loco Perfecto, sí. Bueno. La historia de un niño que sueña, que viene de una familia campesina, que de escasos recursos económicos, que batalla muchísimo, que al principio quizás fue, bueno, también que porque la vida es la parte más bonita, ¿verdad? Pero que la parte dura, en donde sí, en algún momento yo venía a algún medio de comunicación para decirles que iba a hacer una película y me salía a las 2 de la mañana en un camión ganadero y llegaba a las 11 y me decía el periodista que no podía atenderme. O sea, pasaron esas situaciones. Sí. Entonces, todo eso tengo que escribirlo en el libro de cómo, porque ahora estamos hablando del éxito. Pero lo que hubo, las lágrimas. La historia, sí. Las lágrimas, todo el proceso. El proceso de lograr uno, que hoy día, lograr sueños y hacerle el sueño a mucha gente. Y lograr de que Monteverde, ¿verdad? Claro. Que Monteverde sea un lugar paradisiaco y un lugar de cine. Sí. Muy bien. Bueno. Rocío, hemos cumplido una vez más con nuestros televidentes, mostrar, en este caso, más que un personaje, un poquito de Monteverde. Así es. Un rasgo de Costa Rica. Gracias, Cori, por haber aceptado nuestra invitación de estar en Lunes de Cinemateca. Y bueno, adelante con Corivisión, ¿verdad? Deseamos el mejor futuro, no solo a Cori como cronista de su tierra, sino, por supuesto, a esa tierra querida, a toda la gente querida de Monteverde. Gracias, no, Cori. Muchas gracias a ustedes, más bien, porque para mí es un gusto, un privilegio. Y para mí es un orgullo y para Monteverde también un orgullo que ustedes, un medio tan importante, ¿verdad? Como son ustedes, nos hayan tomado en cuenta. Muy bien. Yo represento a Monteverde, ¿verdad? Entonces, que sea para Monteverde, claro, el orgullo, claro, de Monteverde. Así es, muchas gracias. Gracias, Rocío. Gracias, Roberto. Gracias a los compañeros del set de Lunes de Cinemateca y, como siempre, muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos en nuestro próximo espacio.